Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Muchísimas gracias por haberle dado play a este video. Yo soy Nay, bienvenidos al canal Dreamy Naylé. El día de hoy les traigo un video de decoración y toca el turno de decorar mi comedor. Así que yo espero que este video te traiga algunas ideas por si tú también andas buscando o pensando decorar tu comedor con cosas económicas, que se vea bonito, pero sin gastar tanto. Así que este video es especialmente para ti. Si te gusta el contenido del video del día de hoy, no olvides regalarme unos deditos arriba, también un comentario en la parte de aquí abajito y también compartir el video porque me ayudas muchísimo. Y sin más, vamos con el video del día de hoy. Miren, vamos a comenzar por la repisa que tengo en la parte de arriba. Aquí tengo esta planta que es una planta natural. Yo la conozco como planta teléfono y apenas la tengo ahí, tiene poquito. Esa planta yo la puse en agua, la tengo ahorita en agua y vean qué hermosa maceta. Esa maceta también tiene muy poco que la compré. Es de Walmart, tiene su base, sus patitas de bambú. Están hermosas, es en forma rectangular. A un lado solo le puse un corazoncito de yute. Y vean qué hermoso cuelga la plantita. Está súper bonita. Así que en esa esquinita dejé la planta. Después tengo este cuadro que lo compré en Coppel, ya tiene como algunos meses. Si ustedes pueden ver, ahí en medio hay unas manchitas azules, porque Andreita me ganó el letrero y lo pintó con plumones. De hecho, la palabra family, yo la hice con plumón negro y solo recorté las frases que traía y las pegué, porque todo lo había rayado con plumones en un descuido. Aquí tengo también esta palabra que dice love. Era en color rosa, son las de Prichos. Yo las pinté en color dorado. Y vean qué bonito se ve. Y para finalizar esta repisa, en la parte de arriba tengo esta cafetera o esta jarrita para el café. Lo único que hice fue ponerle unas rosas artificiales en color rosita muy bajito y unas hojitas verdes en la parte de atrás y así la acomodé. Así queda nuestra primer repisa. Solamente tiene ese toquecito rosa que le dan las rosas y es todo. Nos vamos a pasar a la segunda repisa. En esta esquinita tengo estos platos que están hermosos, son como unos tazones. Yo los conseguí el año pasado en liquidación en Walmart. Recuerdo que son de la colección de Navidad del año pasado. Tienen, vean, unas líneas en color dorado. Ay, están hermosos. Así que decidí utilizarlos para nuestra decoración porque dije, ¿por qué estar guardados si están preciosos? Y lo único que hice fue ponerle este corazoncito. Que vean, este lo compramos en Shein, se los compartí en un videito. Y ahí lo puse colgando con una borlita y unas cuencas de madera. Vean qué hermoso luce, así tan sencillo. De este lado tengo aquí unos portavasos que son de Pricho, son de corcho. Después esta jarrita que también la adquirí en Walmart, ya tiene algún tiempo conmigo. Arriba solo le puse una rosa de las rositas artificiales y unas hojitas verdes. Y vean qué bonito luce esa esquinita. Ahí se alcanza a ver la planta teléfono, cómo va creciendo, va colgadita.
Después tengo estas letras o esta palabra que dice home. Este letrero yo lo compré en Coppel el año pasado. Letras en herrería de color dorado. Están hermosas y vean qué bonito resaltan. Me gustan mucho para la decoración. Y por último, en esta esquinita, vean qué bonito se ve. Aquí tengo una alcancía que sacó Walmart este año, que, vean, ahí les muestro el hoyito para las monedas. Después tengo un corazón de yute. Y aquí puse una tablita de prichos para que resaltara un poquito estas hermosas jarritas que en algún video les compartí que me las consiguió mi papá en un mercado como de chácharas y ahí me las consiguió. Están hermosas, son cuatro. En esta ocasión pues solo puse tres. Esta la puse así inclinadita en la parte de arriba con esas florecitas en color rosa y esas hojitas verdes. Y así luce esta otra esquinita de las repisas. Y vean qué hermoso luce. Ahora sí, las dos repisas me gustaron muchísimo. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué les parece. Ahora nos vamos a pasar al comedor. Miren, el comedor lo puse así, de una manera muy sencilla, pero práctica y funcional para mi hogar. Puse la mesa para cuatro personas. Allá al fondo se alcanza a ver la periquera de Andreita. Al centro tengo estos hermosos tulipanes que los compré en Walmart. Vean qué colores tan hermosos. Yo compré esta planta así en botoncito para que tardara en abrir, pero al otro día ya habían abierto estos hermosos tulipanes. Están así entrelazados porque como que les pesa y se van de lado. Me da miedo que se vaya a trozar el tallito, así que están ahí. Los puse yo en esa macetita que ya tenías de cerámica. Después a los lados tengo estos hermosos portavelas que conseguimos también en Walmart. Este año, el año pasado me quedé con ganas de ellos, pero este año no. Ahí solamente tienen esas dos velitas a los lados. Y al centro de la mesa solamente tengo esa charolita o bandeja que la pueden conseguir en Coppel. Ahorita me parece que sí están. Son dos, esa es la más pequeña. Tengo mi servilletero, servilletas que utilizamos cada que comemos, el salero y un corazón de estos que son como alcancía de prichos. Después tengo este platito tan precioso con esta cucharita que también es de prichos y la tengo ahí a modo de decoración. Es el único toque rojito que tiene el comedor junto con los tulipanes. Vean qué hermosos están. Y nos vamos a pasar a un lugar del comedor. Aquí puse este mantel que siempre me gusta utilizar en las decoraciones. Después coloqué los cubiertos, solamente puse cuchara y tenedor. Los quise poner uno a cada lado. Mi vajilla blanca, recuerden que una vajilla blanca siempre nos va a sacar de apuros para montar la mesa. Y estos hermosos platos con esas manchitas, con ese diseño que son de Walmart del año pasado. Y vamos a estrenar mis vasos que les compartí en un video de liquidaciones que me costaron 90 pesos los cuatro, porque tengo cuatro, venía el paquetito con cuatro. Eso se los compartí en un video de compras, pero vean la basecita. Están hermosos y están más gruesecitos que los de prichos.
desde cuándo ya quería unos vasos con esa forma. Estos me encantaron. Y así de sencillo y simple va a quedar el comedor, pero yo creo que se ve precioso. De hecho, ahorita terminando de grabarles el video, vamos a comer y vamos a aprovechar para el montaje, para aprovecharlo aquí en familia. Y nos vamos a pasar ahora al recibidor. Y así luce el recibidor o la bufetera que tengo justo frente al comedor. De hecho, ahí por el espejo vean si alcanzan a ver las repisas y el comedor. De ese lado en la esquinita tengo esa canastita que yo la compré el año pasado en Walmart con esa planta artificial. Este año ya comenzaron a salir. Por si a alguien le gusta o le interesa, ya están ahorita en algunos Walmart, ya comenzaron a sacar las cosas de jardinería. También tengo ese florerito que es de Prichos con esas rosas y esa borlita. Con esas cuencas de madera, vean qué hermoso luce. Solo eso le da un toque muy especial al florero. Después tengo este mantelito que lo compré en Walmart. Un tronquito. Y arriba tengo esa vela que es de Walmart también. Con esa casita que también sacó Walmart este año. Prende, de hecho, ahorita se las voy a prender. Un corazón de yute y esa velita que ya teníamos en casa, que es artificial. Y de este lado tengo este hermoso jarrón con estas pampas. De este lado del mueble. Este jarrón era de otro color. Les voy a dejar aquí la fotografía. Era un color verde como satinado. Desde que lo vi me encantó, yo lo conseguí en donde la cerámica, donde voy a comprar mi cerámica, que es atrás del Coppel Peralvillo. Todas esas calles, estanquillo, aluminio, todas esas calles son casas de cerámica, de manualidades. Ahí lo compré, lo único que hice fue pintarlo de un color hueso muy, muy bajito. Y le puse a la pintura bicarbonato para que dé esa textura y se alcanza a ver la textura que tiene. Y me encantó. Me gustó mucho el resultado. Me encantó cómo luce ahí con las pampas. Siento que se ve precioso. Y así quedó el recibidor. Vamos al resultado final.
haber llegado hasta el final de este video. Yo espero que estas ideas que te compartí te hayan gustado mucho. No olvides regalarme unos deditos arriba, un comentario en la parte de aquí abajo. Y te mando muchas, muchas bendiciones. Cuídate muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.